Bueno, mi gente, vengo a la reflexión, pero no es nada más una reflexión. Se acuerda que yo le estaba diciendo, yo lo dije primero, pero nadie me ha dado, no me importa el crédito, pero yo lo dije primero, que yo le di a ustedes, que ya esto se estaba formando un bullying, que esto era bullying, que era stalker, you know this is a stalker kind of shit. But anyway, no, a mí no me hicieron caso, pero ahora pues le hicieron caso. A Anuel estaba acusando a a Faith de que él es que abrió una campaña, pero Faith no abrió ninguna campaña, porque hasta yo lo pensé, fue mi opinión, mi opinión fue de bullying pero ellos lo tienen en... en o sea, es... Ciber, ciberacoso. Eh, hicieron una campaña, pues, de ciberacoso. recordamos que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause... Um, ustedes saben... por no decir eso, daño o sufrimiento físico... Eh, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado no fue carol no fue carol que lo abrió y no fue fe tampoco a está como yo siento que él necesita ayuda psicológica de verdad porque él está como no sé como en un viaje Culpando a la gente de cosas como culpó a a su manager. Y yo siento que él lo hace. A como de lugar. Él quiere fastidiar a una persona. Cuando él quiere fastidiar a una persona, lo hace a como de lugar. Como hizo con, con Fabián. A lo mejor no estaba de acuerdo con algo. Y quiso fastidiarlo de una manera que, pues, lo acusó de. Porque, mira, Anuel, ya sabemos que Anuel es un embustero. O sea, vamos a hablar claro. Esa es mi opinión. Y yo sé que Anuel es un embustero. Ahora está acusando a ese muchacho. Acusó a Fabián de, de pillo. Y ahora está acusando a ese muchacho de que él y que abrió una campaña, pero. Él no abrió ninguna campaña. Las mismas mujeres en Colombia. Él, lo, él no entiende que a Carol G la quieren mucho. Y que no sé qué, él no entiende de que él hizo sufrir bastante a Carol. Y que va a seguir haciéndola sufrir. ¿Por qué? Porque va a seguir haciéndola sufrir. Él no sabe que con lo que él está haciendo, él la hace sufrir. Y no es cuestión de, de la música. Entiéndanme gente. Él puede tirar música de desamor. Él puede tirar música de que quiere volver con ella. Eso está todo bien. Eso está todo bien. El problema aquí es, ya cuando, cuando, tú sabes, dicen cosas hirientes, cuando nombran a una persona, la etiquetan como él la etiquetó. Cuando hablan de su intimidad, cuando ponen cosas de su intimidad que a veces es un poco eh, humillante y bochornoso para una mujer, eh, es, es la repetitiva, repetitivo, amenazas eh, y cosas así, eh, la magnitud no es lo que él ponga es la magnitud de cómo él lo está haciendo. Carol G puede cantar canciones de desamor. Eso, ella, eso es de todo el mundo canta canciones de desamor. El desamor es una cosa cuando tú cantas, pero no etiquetas a nadie. Simplemente eh, ella, pues, quiso decir lo que ella pasó. Ella está hablando de su vida, de su vida, lo que ella pasó con ese amor pero el que se pica porque así comió, pero ya no ha etiquetado a nadie, ya no ha dicho nombre, ya no ha dicho pero él él sabe que es para él, pues porque él estaba con él, pero él no sabe si y si no es para él y es para otra persona, y si es para el amor de, de y si y si ella porque él se cree que él es el, el único hombre en esta vida y si él ella estuvo con otra persona pero un suponer es un ejemplo, un ejemplo que estoy dando. Por eso digo: o sea, no se tiene que sentir mal, porque él, ella no lo está etiquetando, ella no está diciendo, oh, ahora, y él está confundiendo una cosa con la otra. Ella habla cosas de desamor, bien, cómo una mujer se puede superar, cómo una mujer se supera, que mañana va a ser más bonito más bonito. Ahora. Mira, el mundo de las redes puede acceder a información fácil y puede Les voy a hablar de esto que tiene que ver, pero porque también es como como dicen, que que le está enseñando a la gente, a los jóvenes, a hacer unos talkers. a, a Hacer eso, eso no, no está correcto. A enseñar, ¿qué tú le estás enseñando a tus hijos? Dice, mira, la red es peligroso. El, y hay mucha gente que no entiende, y muchos jóvenes, que no entiende para qué se usan las redes, o qué son las redes. Las redes... Tú puedes acceder a información fácil. Ok. Eso es una de las altas de las redes. Algo bueno de las redes. Puedes conectarte con tu familia. Eso es súper chévere. Pero tu mayor amigo. Puede ser tu peor enemigo. Que las redes. Las redes. Eh, ahora mismo. El mejor amigo de todo el mundo. Pero también puede ser tu peor enemigo. Un poder viene con gran responsabilidad y límites. Las redes, la música, las canciones, todas esas cosas vienen con una gran responsabilidad y límites han creado personas débiles en este mundo las redes las redes sociales han dado valores a las personas por los likes los likes entre más likes más tú vale si no tienes muchos likes no tienes tanto valor eso es lo que ahora se creen los muchachitos que viven en las redes, que están en las redes. Pero no es así. Nosotros tenemos valores, tengamos like o no tengamos like. Nosotros tenemos valores, o sea, tenemos valor. Somos importantes, cada uno de nosotros somos importantes y tenemos un propósito en la vida. Un ejemplo es, yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que las ovejas, la, las ovejas siguen, siguen a las otras ovejas sin pensar si la están guiando en la dirección correcta. Pues eso es lo que hacen las redes. Y eso es lo que está haciendo Anuel. La gente se deja llevar por las redes. Tú no puedes enseñarle a, 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 en las redes a... a a stock una mujer. A, a que eso está bien. Y yo, ¿tú entiendes? ¿No? Imposible. Las redes están hechas de una manera. Para crear adicción. El propósito es mantener enganchado a la gente en las redes. La gente tiene que entender que esto fue creado para eso. Para ponerte adicto, para engancharte. Ustedes no se han fijado que a veces tú estás mirando algo y te interesa, por ejemplo, los animales y de momento todo lo que te sale es de animales. Entonces, si estás viendo ropa, te salen ropa y te salen hasta para tú comprar ropa y tú dices, pero ven acá, me están velando. Nunca te has... Eh, Ajá, estás viendo un contenido Lo que yo dije Las redes estafan También Y no se sabe lo que haces Y te vas Enredando A lo último estás enredado Ustedes creen que esto es de gratis Mi gente Nada en la vida Es de gratis Las redes están llenas de mentiras entre más usas las redes, menos te puedes enfocar. Daña hasta tu enfoque. Daña tu concentración. Y necesitamos concentrarnos más en otras cosas porque ya las personas están dependientes. Es como una adicción de los teléfonos. Cuando, cuando me, me aburro. No cojo el teléfono, yo lo que hago es que me pongo a hacer, por eso es que yo casi, ustedes ven, yo hago videos, pero no quiero hacerlo todo el tiempo porque es adictivo. Yo cuando me aburro, pues me pongo a limpiar, hago lo que tengo que hacer y hago un balance. Yo tengo un balance en mi vida, que tengo cosas que hacer, pongo ese balance y el balance de hacer video. Y de, miro un poquito las redes, pero paro y digo, ya. Hay que poner un balance. Eh, también me gusta escribir. So, a veces yo me gusta aprender, escucho cosas y escribo. Hago el balance en escribir y, y camino sin el teléfono. Y sin pensar en el teléfono. A veces yo tiro ese teléfono ahí y ni lo. Ni, ¿sabes? La gente me llama y yo. Las redes, no todo lo que ves es cierto. Editan. Eh, ponen solo lo que la gente le gusta a las personas. Imitan. Y las personas, los jóvenes, imitan mucho el comportamiento que hay en las redes. Hay mucho narcisismo. Muchas agresiones, mucha falta de respeto, no hay valores. Y eso es lo que los jóvenes y algunas, algunas personas imitan y recogen. El, el, el comportamiento es copiado, es recogido. Eh, si me entienden lo que quiero decir, este, solo para estar y fe y ser aceptado. En, en, en lo que todos hacen, pero sin saber que las redes no enseñan la realidad, solo enseña entretenimiento, entretienen a las personas. La, la mayoría de las redes es entretenimiento. Y también eh, dicen, eh, tú pones algo bueno y nadie, algo instructivo y nadie lo quiere seguir que es lo que deben de. Por eso es peligroso, porque la gente lo mira, mira las redes como algo entre, de entretenimiento, tú sabes, mira, estas dos están peleando o, o esto lo otro, y, y de eso, y en la televisión ya no hay nada tampoco, en la televisión lo que hay es muerte y cosas así, eso es lo que habla eh, eh, la televisión, y la gente ya está copiando ese behavior, están copiando esa ese comportamiento, por eso no hay casi nadie con valores que te, que te pasen por al lado y, y te pisen o algo así, te digan disculpas, te pisan y siguen caminando, ni disculpas, ni lo, los muchachos no dicen gracias hoy en día, eh, te ven este, tú fastidiado subiendo bolsas de compra, y, y, y los muchachitos jóvenes ni siquiera te dicen, mira, te ayudo. Antes había morales, había eh, esas cosas. Mira, tú sabes, le decían a uno, te ayudo. Eh, lo malo se pega rápido. Es un tipo de manipulación. Así que en parte, si usamos el Internet de manera sabia. Como para trabajar, facilitarnos algunos trabajos, es divino. Pero si lo usas para copiar, lo que se llama entretenimiento, que la palabra lo dice, en, eh, 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 entretenimiento, no es para copiarlo. Eh, copiar estos comportamientos, que es, pues, es peligroso, adictivo, no es bueno, no trabaja el cerebro, hay que trabajar este cerebro, hay que trabajar la masa gris. Todo en abundancia es un problema. Yo siempre lo dije, lo poco agrada y lo mucho enfada. Dense en llevar. Y si lo hace, trata de escuchar a veces cosas instructivas. Si eres adicto al, te al teléfono o a la computadora, pues por lo menos, Escucha cosas que son instructivas también. No todo tiene que ser malo. Hay que poner un balance, un balance en las cosas. El entretenimiento hoy en día es negativo, trae ansiedades, depresiones. Ver tanta negatividad, por eso hay tanta violencia, actitudes malas hoy en día, imitando lo que hacen en las redes imitando lo que hacen en las redes. Por eso es que abrieron esa campaña de, record, de recordemos que la violencia contra la mujer es, es cualquier acción o conducta basada en género que causa daño, que causa sufrimiento. Les voy a decir otra cosa. Mire, es que tú pongas intimidad fotos, chistes, hirientes, chistes, pero que los chistes sean hirientes, nombran a una persona repetitiva, amenazantes, es la magnitud. Alguien habla mal, lo postea, se queda ahí, a veces crece, crece la bola, sigue creciendo. No se puede borrar. Un millón de personas lo ven le hace daño y no se da cuenta Anuel, que lo poco agrada y lo mucho enfada. Y que ya lo que él está haciendo es stalking. Él no puede ir personalmente a donde ella porque tiene toda su seguridad y porque eh, ella vive lejos. Pero si no, estuviera en un comportamiento peligroso. Que aquí en Estados Unidos es peligroso. Eh, otra cosa es que ya las familias no se visitan porque se pueden ver por facetime no hay conexión ni recuerdo nadie como entre familias porque se llaman por el teléfono hasta comen juntas por el, por el teléfono por el facetime por eso las personas se sienten desconectadas no como antes para saber de alguien había que visitarlo en, en en persona, en persona y hacíamos recuerdos y había y se sentía más amor, más conexión. Somos esclavos de las redes. El teléfono, nos, la, la, las compañías, estudia por tu teléfono qué es lo más que te gusta, dónde vas, a las compañías hackean nuestra atención y usan nuestra vulnerabilidad, vulnerabilidad vulnerability, y nos bombardean con lo más vulnerable y si notamos vemos más y más cosas que nos interesan y así nos hacen adictos a las redes nos hipnotizan están estas compañías no les importa tu salud o tu salud mental lo que quieren es que te pongas adicto para controlarte, hipnotizarte. Cuando algo es gratis, algo hay detrás. Nada es gratis en este mundo. No es us no usarlas, sino hacerlo con sabiduría. Y la realidad está fuera de las redes. En las redes no está la realidad. La rea porque en las redes, acuérdese que la gente pone lo que quiere. Así que yo estoy de acuerdo con la campaña de en contra del de abuso, no solamente hacia la mujer, sino hacia Fercho, porque ahora mismo Fercho dijo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me metieron a mí? Porque yo estoy con ella. Eso es, eso es acosar a una persona. Porque eso causa que la persona esté infeliz. Que hayan, quizás que hayan discusiones. Que no creo que Felcho vaya a hacer eso. Pero que hayan discusiones y que, tú sabes, eso, eso cansa. Que una persona esté detrás de, de, de... Que tú estés con una persona y la ex esté detrás todo el tiempo mencionando el nombre y diciendo lo que hacía sexualmente con ella. Esas cosas cansan. Esa, y, y no le está dando el valor de mujer a ella. A una mujer se respeta. Punto y se acabó. Pero anyway, mi gente, quería decirle a eso que ustedes opinan. Y esta es mi opinión.